ahora sobre Mike Campas. Buen pase para que lo aproveche. Boston Frontan que va. Daño. Se acompaña de Mike Campas. Distribuye juego. Abrir. Complicada la situación para el Deportivo Pasto. 20 unidades, a falta solamente un partido. Patiño por bien. Bosco Frontán, delantero uruguayo. Ahora, el hashtag a nuestra pregunta. ¿Deberían los jugadores celebrar los goles que le convierten? No aprieta la Unión Autónoma. Tampoco se decide el Deportivo Pasto, sí señor. No se queda callado un instante. Nadie. Son los líderes, él y Choronta. El balón de nuevo de Mike Campa. Jugando para Mauro Mina. Ojo, Emanuel. Oh, nos escribe Carlito Forero, que tiene su columna desde el Campín. Y lo dice Forero, buen amigo. Buscaban a Robin Ramírez, no puede ser el que gana primero Soto. Conexión central ahora para Mike Campas. Versión medio de juego. Los que tenemos en la cancha les gusta más. Sebastián Viera o Lucero con el último pase, pero está peligroso esta llegada del Deportivo Pasto. Mike Campas. Mike Campas pregunta con quién quiere ayuda. Hasta ahora Pasto para defender se dedica solamente a acumular gente. Ganas, desorden y cocina el fondo. Ataque bien, igual que el Colima, que con un hombre menos ha luchado todo el partido y tiene posibilidad de ganar. Mike Campaña está volviendo el terreno de juego, se ve, da lo mismo, al tiro. Pelota. Campas dice, otra vez para Campas. Campas con el balón, lo cree que sea para el centro. Va llegando nuevamente para Mike Campas. Ajá, se entendieron muy bien, centrada muy arriba, muy pasada. Y James. Voy a echar el tercero. Aquí viene Mike Campas. Bosco Frontán, supremamente expuesto. El Deportivo Pasto perseguía a Miguel Murillo. Mike Campas por el centro, el toque de goles hoy, buena aparición, buen arranque de campeonato. Está bien. Nada de clásicos que se ve a través del canal que todos queremos, Win Sports. Mike Campas. Aparece Vargas, corta la acción en calle. Entonces, habla el profesor Wilson Gutiérrez con Luis Carlos Arias, el número 7. Le pide que tome la vocería como capitán de campo y le pida tranquilidad a sus jugadores, que se dediquen a jugar y no a... Para que la tenga ahora Mike Campas, va a desplazar balón sobre el área seguramente. Juan Carlos Guasá se equivoca, recupera Mike Campas, deja sobre el costado izquierdo de la defensa de Pedro Caldas, el costado derecho del ataque de Jaguares, el equipo local con buenas combinaciones. Ya quiere empezar con la cancha, el primer invitado deseado, sin interesante, que quiere que sea para su equipo, lo de Once Caldas, quiere que sea para el blanco, cuando va Mike Campas atrás. Son oficial de partido y están al visitante, cero tiene Santa Fe. Uno tiene 11, gol de tiro libre, Bello Caravento. En fin, hay unos lugares de la cancha que hay que llenar y se nota que todavía están en eso. En el fondo Pérez se hace serio para recuperar esa pelota. Mike Campas. Ah, el árbitro dice, levántate por favor. Y ahora toma la pelota Mike Campas, este está 2-0. Aguirre y Manuel. Para cerrar el partido. Apenas ahí está, falta mucho, sí, pero está joven, el parece que dos se pierden. Segundo gol de Bosque Castas. Una bola que termina en Culma. Segundo toque a Paz. Llega por el esférico a la parte izquierda. Puede tocar la pelota. Ya se la hace rápido. Moreno hacia el centro para Mike Campas. Conduce Mike. Está siendo atendido por el departamento médico de Santa Fe. En Once Caldas, John. ¿Con quién lo hace? Buscando a Mike Campas. Mike. Ya
se conecta. Esta jugada enseñó que es muy atento. Ahí arqueros que... Arriba el visitante nacional, arriba Berta, que empezó perdiendo, va ganando. Gol de gana sobre el centro. Pulma, mira el mando. Medio campo, Mike Campas, JJ Montaño a su derecha, Víctor Zapata, Jairo el viejo Patiño. See?